you. Okay. Great. Perfect. So as I was mentioning before, I do apologize, but my internet was not letting me turn it on the camera nor my microphone. So I decided to log out from the meeting and I log in again, but it was not letting me because the internet started not working. So I decided to restart it and it worked, thankfully. I was crossing my fingers to work and it worked. I don't know if it works, right, crossing the fingers, but I was so worried because of the internet. I thank you very much. So let's see, guys, we will continue with previous classes. I mean, we will have a review about yesterday's class. Let me get a moment and let me share the screen, okay? I thought everyone were connected at that time and they are not connected. What's going on? Oh my God. Give me a second. Today is the midterm exam. Yes, but the midterm exam can be performed at any time. It can be before, after classes. We don't do it during the class. Okay. Just one moment, because one of your classmates has problems to access to the meeting. Okay, guys, let's go ahead and start right now. Let me share the screen really quick. And we will continue working on the manual today. This is the class number 10. And we will be working on creating an effective training manual, okay? This is one of the classes that we have today. And of course, we will continue with the transitional works that we were working on yesterday, guys. So let me get a moment and we will make like a kind of review right now about this, which are the adverbs and transition expressions, okay? Adverbs and transitions expressions. Let me get one moment. Sorry, guys, it is because Dinora has problems to access to the meeting. It seems that it's a problem regarding the password, but I believe that it's gonna work right now. Just one moment. Okay. Guys, le voy a pedir un favor. Si en caso me ven que se está friseando la pantalla o están teniendo problemas escuchándome, me avisan porque no sé si es mi internet el que me está fallando, por favor. Oh, okay, teacher, in WhatsApp. Okay, teacher. Sí, guys, en WhatsApp o acá, por favor. Vieron mi mensaje antes que me saliera, donde les decía que no me funcionaba nada. Ah, ok.
Yo pensé que no se había mandado porque ahí es donde se frició todo. Bueno, esperemos que no haya problema. Le acabo de conectar el internet, el cablecito. Espero que sí funcione. ¿Está? Okay, guys, so we will continue right now with the transitional expression, okay? Let me ask you, did you get a review about the transitional expression? Did you review that yesterday at night? I know sometimes it's difficult for you to verify or to have a review after the class because you want just to sleep, right? And during the day, I know that you work, but I would like to know if by any chance, guys, did you review this chart yesterday or you didn't? Honestly. ¿Revisamos el cuadrito ayer, guys? ¿Le dieron una repasada? ¿O trataron de ver algún significado, no? No, this. No? Okay. Don't worry, it's fine. Okay, so guys, this is what we're going to be doing right now. We will have a practice, okay? We will have a practice about this transitional expression. This is something that we're going to be, this is going to be an extra activity that we will do right now because I want you to get practice on it, okay? So look, vamos a hacer lo siguiente, guys. Vamos a hacer una práctica todos. Individualmente, una práctica de un parrafito. Vamos a hacer un párrafo, ¿ok? Y este párrafo va a ser de un tema libre, ¿sí? Un tema libre. Por ejemplo, Daniel va a escribir acerca de la amistad. Ezequiel va a escribir acerca de la, la discriminación, let's say. I'm just saying. Jaime Antonio va a escribir acerca de the pollution, all right? La contaminación, the pollution, okay? No, pero esos son ejemplos. You will decide. Usted va a decir de qué quiere escribir. Okay, vamos a hacer 5 líneas, un párrafo. Y van a tratar de incluir lo más que puedan de esas transitional words. ¿Ok? Lo más que se puedan de estas expresiones de transición. ¿Ok? Vamos a volvernos escritores por algunos momentos. ¿Ok? Tratemos de ponerle quesito. ¿Ok? A esta escritura que usted va a hacer ahorita. Pongámosle un poco de quesito a eso. ¿Ok? Traten de utilizar, si pueden, uno de cada uno, aunque yo creo que no se va a poder así porque solamente van a hacer 5 líneas, ¿verdad? Pero traten de ocupar as many as you can, ¿right? Y luego vamos a escucharlos, cómo, o me lo pueden mandar en WhatsApp una vez lo termine, me lo mandan a WhatsApp, o si no lo leemos acá, ¿ok? But I need you to start practicing this, okay? So, por eso vamos a incluir esta actividad extra, porque es una actividad extra que vamos a hacer, pero necesito que practiquemos esto ahorita. Es muy, 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 muy importante que ustedes lo manejan y de verdad se utiliza muchísimo, guys. No solamente para spoken English, pero also para speaking English, okay? Spoken and written English, sorry. So, let's have 10 minutes to make a paragraph. 10 minutes to make a paragraph using those transitional expressions, okay? 10 minutes, yes? So let's do it. Usted decide qué tema quiere hablar, all right? Tratemos, guys, de ocupar tal vez un tema en sí y no de hablar tal vez de lo que hace usted en su vida diaria, no de rutinas, no, sino que hablar de algún tema. Nos vamos a volver, como les dije, escritores, all right? Vamos a hablar de algún tema. Vamos a hacer como un pequeño ensayo, ¿sí? Un pequeño essay, ensayo de algún tema. Yes? Ready? Whatever topic. Whatever topic. Lo que yo necesito es que usted practique sin limitaciones, ¿ok? Solamente que sí les voy a pedir que utilicemos estas transitional words o transitional phrases, ¿ok?
any topic. ¿Sí? Por eso es que le voy a dejar cualquier tema para que usted se inspire en 10 minutes. ¿Ok? So, una vez termine, usted lo manda a WhatsApp y lo vamos a leer. ¿Ok? You will read it to us. ¿Yes? Let's do it, guys. 10 minutes, ¿ok? 10 minutes to do it. Si tienen preguntas de algún significado de eso, me lo van preguntando, ¿sí? Okay. Let's do it. ¿Cómo vamos, guys? ¿Todo good? Yes. Let's see. Austin, ¿todo bien, Austin? Sabrina? Marielos? Yes, teacher. Christian? Jessica? Marcos Amilcar? Marina Vanessa? María de Nora, ¿ya está acá? María de Nora, ¿todo bien? Sí, teacher. El único problema que tengo es para la plataforma, para la meeting no tengo problema. Perdón, yo le había entendido que era para la meeting, por eso le decía que era como... No, teacher. Ay, no. Perdón. Vaya, permítame. Deme un segundo que entonces le reporté mal. Ahorita vamos a reportar.
ahorita lo reporto, ¿sí? Por si no se podría hacer el día de ahora, pues al menos ellos ya están conscientes de esta información y usted no tiene ningún inconveniente para lo del examen hoy. Gracias, Miss. You're welcome. ¿Cómo vamos, guys? Today, ahora, Luis Alberto. Ahora, después de clases. Ahora, después de clases, se hace antes de la medianoche. Ok, Dinora, me dicen de que le van a estar apoyando el día de mañana y que pues estamos conscientes que no se va a poder hacerlo el examen el día de ahora por lo mismo, ¿verdad? Así que no se preocupe, ¿ok? Pero mañana le van a estar contactando de nuevo para resolverle ese inconveniente. Estaré pendiente, teacher. Gracias. Gracias a usted por reportarnos. Ok, guys, ¿cómo vamos? Todo good? Is it difficult or it's fine? I will go through the attendance list right now, guys. Just one moment. Let me get a second, guys. Solamente voy a hacer algo. Sorry que les dejé de compartir. Thank you.
Okay, guys, let me share it back again. Sorry, I do apologize. Let's have more time to do it, okay? ¿Cómo vamos? Vamos a la mitad, ya casi terminamos. We're almost done, guys. I have two lines. Oh, two my rows. God. Rows. I know it's you can lines do lines or okay? Row? Huh? Excuse me? It's a row, right? Líneas. Lines. Lines. Line, this case good. Is okay. Line. Mm-hmm. So we will do five, okay? What about the other ones, guys? ¿Cómo vamos con los demás? Marcos Amilcar, ¿cómo vamos? Estefanía? I have two lines. Let's hurry up, guys. I know you can do it, all right? Estefanía, ¿cómo vamos? Estefanía. Hi, teacher. Aún no termina. Okay, okay, Estefanía, thank you. Good evening, teacher. How much land? Five. How lines. Much land? Five. Okay. Okay. This is in order for you to use the transitional words. That's the reason why I'm asking you guys five lines, in order for you to use more transitional words, okay? So let's try to do your best, guys. I know you can. ¿Y a dónde lo enviamos, teacher? You can send it in WhatsApp
and also you will read it in the class. Okay. Send it in WhatsApp and we will read it. Mm-hmm. Very good, Ezekiel. Good job. Okay. All right. Do you have more sentences, Ezekiel? No, I don't know. I try. Why not? Let's try to use more transitional expression. I have too many in Spanish. Let's start reading your paragraphs, guys, in order to to go ahead and go forward. Let's see. I have Ezekiel. The video calls have become an indispensable channel to connect anywhere in the world. There are no limits. Okay, anyone in the world. Period. Punto. There are no limits. Ahí le podríamos haber puesto una transitional expressions. Podemos decir, the video calls have become an indispensable channel to connect anywhere in the world. Le podríamos poner, let's see. Clearly, there are no limits. Period. Okay. Clearly, there are no limits. Period. In compared to 2 years ago, today we have many digital platforms that offer us different solutions. Mm-hmm. Let me see, just one moment. Podemos poner ahí otra, Daniel, Ezekiel, otra transitional expression. Podemos utilizar una de contraste. Look, en vez de in compared to, utilicemos una de contraste o comparison. Oh, compared to, compared to the past, compared to the past, or we can say, let me see. Whereas, where am I right now? Differing from the past. Aquí está uno, miren. Differing from the past. Nowadays, we have many digital platforms that offer us different solutions. Ya tenemos dos más ahí que le podemos meter, okay? Definitely, very good. Definitely, as a rule, in all homes have internet yet. Definitely, as a rule, in all homes. Oh, aquí es como que definitivamente tenemos que tener internet. Sí, algo así. Okay. Definitely,
definitely all homes, all houses must have internet. Okay? So how many transitional expressions do we use there? With the ones that I told you? Around four, right? Four. Four transitional words. Miren qué importancia y qué diferencia hace para ir uniendo las ideas y tener esta secuencia. Very good, Ezequiel. So guys, traten de poner atención en el feedback que estoy dando a cada uno para ir dando como agarrando ideas de cómo los podemos utilizar, ¿ok? If you want to be healthy, first you need to have a good eating habits. Very good. Okay, punto, period, okay, period. Secondly, comma, all right? Lo voy diciendo un poco más lento. Sorry que no lo voy escribiendo because it's a lot. So it's, if you want to be healthy, comma, first, comma, you need to have a good eating habit, punto, period, all right, period. Second, comma, you need to do exercise, period, okay? In addition to this, comma, all right, in addition to this, comma, you need to do a habit. You need to get all of this, todo esto, you need to get all of this as a habit. All right, Jaime? And then, period, right? Period. As a result, comma, okay, you are going to get better, you are going to get better physical condition, and you are going, ahí vamos a ocupar el mismo, the same structure, the same tense que al principio. Entonces decimos, as a result, you're going to get better physical condition and you're going to live less stress. Okay? Very good, Jaime. So, just is a matter of putting the periods. Okay? Let's see, Mabel. I like to read and write poems. Great. I think in different authors, also I read poems, I think in a different author. Ah, y después de decir, I think in a different authors, period. Also, comma, I read poems to express emotions, comma, feelings, and whatever you want. Great. If a poem is good, you can, if a poem is good, comma, you can feel it, period. In addition, comma, recuérdense que después de los transitional expression va comma, expression, sorry. In addition, comma, you understand the order because of you connect your soul. Very good, great, Mabel. Tengo que decir, teacher, que qué hermosas palabras de Mabel. Me encanta. Good, guys, ven. Ustedes teacher son súper buenos. Solo por eso, guys, es que vamos perfeccionando así cada cosa. Y ya con esas transitional expressions, ya van a ser escritores, writers. Dígame, Mabel, sorry. I'm sorry. Okay, creo, quiero ver si la entendí. Después de a different authors, period, is, right? Also, sí. I read. Oh, let me repeat it again. Dice, I like to read and write poems. My expression is, I think in different authors. No. Después del I read, yo puse punto. Entonces era otra idea de poems express emotion, feelings, and whatever you want. Let me entonces, see. No sé si debía haber puesto otra cosa ahí. Oh, I didn't get it like that. Let me see. I think in the different orders, also I read.
what is the idea there? Sorry. Poems express emotions. Quizás no es el correcto, pero, o sea, algo así como que en diferentes autores que alguna vez he leído o yo he leído, o sea, algo así, no sé. Creo que no usé el correcto, poem. ¿Verdad? I think it's different others. ¿Cuál es la idea inicial, perdón? Solamente para... Que pienso en los diferentes autores que he leído, ¿no? Pero no sé, creo que me equivoqué entonces ahí, ¿verdad? Sorry, guys, just one moment. Sorry that my dog is not my dog. It's the one that is for my neighbor, the one that is barking. Sorry. Sorry for the noise. Yes, so in this case, Mabel, is I think o qué pude haber puesto. Let me see one moment. Let you read and write poems. I think creo que tal vez alguna otra idea que podamos aumentarle, Mabel. I think to read and write poems. I like to read and write poems. I think it's a different, I think in a different authors when I read. Yo pienso en diferentes autores o yo he leído de diferentes autores. Algo así, no. Okay. Que usted ha leído de diferentes autores. Ajá, no, pero la idea de esto es que yo pienso en los diferentes autores que he leído, pero sí, no le seguí la idea, porque cuando usted lee, usted se recuerda de pienso todos los como autores. Que en los sentimientos de ellos, o en los sentimientos del autor que estoy leyendo. Oh, ok, va, nos quedamos ahí, déjeme ver, que si se me da rápido las ideas, déjeme ver, entonces lo podemos dejar. Okay. I like to read and write poems. Poems express emotions, feelings, and whatever you want. Punto. Period. When I read, podemos poner, when I read, déjame ver. Poems express emotions and whatever you want. Ahí podemos poner. Poems express emotions, feelings, and whatever you want, period. That is why I think of every author when I read. No, that is why this comes to my mind. Está difícil, ¿ven? Es que para hacer un writing tenemos que entenderle bien y queremos... pero no sé cómo poner eso, lo que usted me dice. Usted quiere ponerle que cuando usted lee, se le viene a la mente esos autores, ¿verdad? Los sentimientos de ellos. Es que como tenemos dos ideas, tres ideas diferentes ahí. Entonces, eso es... ya vi que no se... No, estamos bien. Lo que pasa es de que estamos empezando, ¿verdad? Creo que tal vez el hecho de ordenar las ideas es lo que cuesta y siempre ha costado. Así que creo que tal vez sí estamos bien. Como vamos de lo general a lo específico, podemos dejar esas dos líneas, ¿verdad? I like to read and write poems. Poems express emotions, feelings, and whatever you want. That is why whenever I read, comma, all these feelings, all the others' feelings comes to my mind. All the authors' feelings comes to my mind. ¿Sí? Por eso, todos las emociones de los autores vienen a mi mente cuando leo, ¿sí? Porque lo estamos poniendo como en lo general, lo específico. Primero decimos en general, I like to read and write poems. Poems express emotions, feelings, and whatever you want, period. That is why when I read,
That is why, comma, when I read all of the author's emotions come to my mind. Y ahí ya estamos okay. completando la idea. Luego decimos, okay. If a poem is good, you can feel it. In addition, you understand the author because ahí ya vamos haciendo como bastante coherencia con lo que habíamos dicho de los autores. Very good. Entonces, okay. se dan cuenta que así es la escritura y estos transitional expressions nos ayudan para ordenar las ideas. Así como con Mabel lo hemos hecho ahorita. Very good, Mabel. Good job. Okay, Austin, summer is my favorite season. Comma. Very good. Oh, punto. Period, guys. Summer is my favorite season. Punto. Period. I travel to the beach once a month. Period. I love to... Oh, my God. Oh, my God. I love to work, sorry. I love to work on my fan. Oh my God, I'm sorry. What is it, Osvin? At the beach. Bronceado. Oh, okay. I love to work on my tan. I love tanning. Podríamos decir, I love tanning at the beach. Two. Period. Okay, period. Often I catch up on my homework. Period. Finally, I travel with my family on our favorite vacation spots. El Mahahual, as you can see, no other season is better than summer. Very good. Me gustó mucho su closing statement. Ese se llama closing statement. Que usted me hace un summarize de todo. Sí, lo que hemos hablado. Lo que sí creo es, bueno, realmente pues les voy a hablar de algo un poco más avanzado, pero para iniciar estamos bien. Cuando nosotros escribamos, tratemos, y a mí eso siempre me lo decían, porque me decían, vaya, vamos a hablar de un tema, me va a escribir un ensayo de este tema. Me acuerdo que me decían. Y le poníamos título. Ok, yo voy a hablar, voy a delimitar más. Tenía que delimitar más. Entonces era como que a veces me decían, ok, muchas ideas me estás dando y ya me perdí de qué estamos hablando. Entonces siempre me decían, ¿me vas a hablar del Mahahual? ¿Me vas a hablar de tu favorite season? ¿O me vas a hablar de lo que haces con tu familia? Etcétera. Entonces tal vez eso les podría ayudar, creo yo, guys, ahorita. Obviamente es un tema un poco más avanzado, ¿verdad? Pero desde ya lo podríamos atacar, ¿verdad? Por así decirlo. Cuando nosotros escribamos, tratemos de delimitar bien el tema que vamos a hablar para no perder al escritor. Pero sí, también al momento de escribir se lleva un introductory statement en un concluding statement, ¿ok? Como lo hizo Osvin. Al final me hizo un concluding statement, o sea, con una oración, me concluyó lo que estábamos hablando y me trajo de nuevo, porque sí me perdí un poquito, Osvin, en medio me perdí un poquito, pero usted me regresó y me dijo, as you can see, there's no other season better than summer, ¿ok? Porque estamos hablando al inicio y usted lo hizo bien, solamente hay que trabajar en la mitad del párrafo, pero el inicio... Fíjense, el inicio del párrafo de Osvin me gustó y el final. Porque usted me conectó al inicio y me conectó al final de lo que se está hablando. No me perdí, pero me perdí en medio. Así que tal vez ordenar un poco más las ideas en medio. Las transitional words, perfect. ¿Ok? Perfect. Pero tal vez delimitar un poquito el tema en medio. Pero I really like, guys, miren, summer is my favorite season. Ese fue la introductory statement, ¿ok? Y la concluding statement dice, as you can see, no other season is better than summer, ¿ok? So, very good, Osvin. Ahí vamos, ¿ok? Good job. I have problems with, oh, sorry, reading habit. All right.
having the habit of reading without a doubt helps for many facets of life. Sasha's concentration. Sasha, concentration. Period. Okay? Sabrina, period. Also, comma, it serves as a de-stressing method. Period. Guys, tenemos que trabajar con los puntos, ¿ok? Acuérdense que en las oraciones tenemos una idea, subject, verb, complement, and then period. Si no tenemos un conector, si no tenemos una transitional words o una oración compuesta, entonces tenemos que cerrar la idea, ¿ok? Con punto, con puntito. Pero ahí vamos. Very good. Qué inspirados están, guys. Oh, wow. All right. So, look. Also serves as a de-stressing method. Punto. Period. Sabrina? However, comma, few people like to read. Good job. Miren, gran contraste. I like it. I like it. Okay. In that case, comma. Okay, Sabrina, comma. It could be useful to read about something that catches your attention to start the reading habit. Very good. It's just, guys, lo veo super bien. Solo it's a matter of periods and matter of commas. Periods, commas. Jugar con las periods and commas, okay? Next. The education is important for the children. Same as the other people, because of basic for society. Period. The education starts. La falta la TS starts in home. Then it continue in the school. All right. Then it continue in the school. It. Uh-huh. There you go. Okay. Let me see, sometimes finally at the university. And, oh, aquí podemos poner, it continue in the school and it ends at the university. Sí. And sometimes it ends at the university. Déjeme lo leo de nuevo, dice, the education starts at home. Podríamos poner, the education starts, ok, falta la T y la S, starts at home, comma, then it continues in the school, and sometimes it ends at the university, period, all right? Period, ok. Period. ¿Por qué lo vamos a poner hasta ahí? Ya no continuamos porque esto se llama, guys, wordiness. Wordiness es cuando tenemos muchas ideas en una oración porque entonces perdemos la idea de esa oración, ¿sí? Entonces, el wordiness se soluciona cortando las oraciones largas y poniéndole transitional expressions, ¿ok? O connectors. Entonces, acá el but, como es una conjunction, como antes lo habíamos visto, vamos a buscar un transitional expression que sea parecido al but, ¿okay? ¿Ok? Así que, sometimes it ends at the university, period, all right? But people learn every day. Ahora busquemos una de contrast, right? ¿Cuál podríamos poner ahí? Unlike, Nevertheless, miren cómo lo estoy viendo, guys. Pongamos atención a este feedback porque estamos aprendiendo de todos, ¿ok? Miren, entonces me voy yo para contrast porque yo ando buscando un transitional expression de contrast, uno que se parezca al but. Acuérdense que el but es una conjunctive adverb, ¿se acuerdan? Y el conjunctive adverb une dos ideas, pero acá yo no quiero unir dos ideas porque estoy cortando la oración. Entonces voy a buscar uno que yo pueda poner al inicio. Uno de esos de contrast, ¿ok? ¿Cuál podría ser? A ver, ayúdenme, guys. Online, nevertheless. Nonetheless, contrast. Contrary to people learn every day. Sometimes experience are more important.
Uh-huh, very good. I like this. Hay uno que dice on the other hand. On the other hand, eso es de, no lo tengo acá. ¿Cómo es? On the other hand. ¿Dónde está? I just have it in my mind, but I don't find it. El tercero, teacher. On likes, never. Sorry. Here I have it. On the other hand, ven. Yo lo tengo en la mente porque no lo había visto. Very good. Miren, hay period después de university. On the other hand, people. En ese caso, solamente cuando digamos las personas, le vamos a omitir da. Solo people, ¿ok? On the other hand, comma. People learn every day. Period. Sometimes the experience is, okay? Porque es in singular. It's third person. Sometimes the experience is more important than education. Sorry, guys. Let me fix right now my battery, which is about one. Okay, here I have it. Let's continue. Bed, wood are very important above. Uy, eso no le entiendo mucho. Ahí solo me he ido con bad are very important or when the experience is related with their education. Ahí sí me perdí. Es que como que los dos son importantes. Quería decir cuando la experiencia es relacionada a la educación. Algo así quería decir. Vamos a ver. Don't worry. But people learn every day. On the other hand, people learn every day. Oh, ¿sabe qué le podemos poner aquí? No sé si le voy a modificar mucho, pero le podemos poner, on the other hand, people learn every day and everywhere. Como que le está contrastando lo de antes, ¿verdad? Porque estamos hablando de lugares. Digo, no sé, I don't know. You are the writer. Usted es la escritora, no la quiero modificar. It's just an idea. Ok, entonces seguimos. Sometimes the experience are more important than education, but both are very important. Vamos a buscar otra palabra que sea distinta a important para no repetirla. Sometimes the experience is more important than the education. Comma, but. Definitely. But definitely, but definitely both are. Oh my God. Ahí es donde buscamos sinónimo. Synonym sí. Of important. Both are. Y lo podemos cortar hasta ahí. Both are. Busquemos solamente un sinónimo para important porque no se me viene a la mente ahorita. Let me see. Are abstaining for education, maybe? Abstaining. No. Abstaining. Sí, ahí es donde llegamos, ¿verdad? Que necesitamos trabajar un poquito más. Y a mí eso me pasaba. Ahí quizás redunde teacher en lo mismo. Sí, pero tratemos de buscarle ahí nada más con un sinónimo y hasta ahí lo deja. Both are, y hasta ahí lo deja. Very good. Wow, guys. Good job. Vamos bien. Oh, my God. Like intermediate students. All right? Let's see. 1, 2, 3, 4. Let's see. I hope this year be similarly last year because my expectations, okay? Expectations. I hope this year could be. I hope this year could be similar to last year because my expectations are good. Period, okay? Period. Punto. Consequently, sería, oh my God, where is it? Pero es con el ly at the end. Consequently, okay? Este ve. Oh, no es ese, pero se parece. Consequently, I am working hard to get, for getting this or to get this, okay? Daniel? Period. Finally, I hope everybody have excellent results of their activities. Of their activities in this year. Okay? Para que ya regresemos al tema del this year. Daniel?
Creo que Daniel tiene problemas con el internet. Pero, guys, let me go through the attendances really quick, okay? Let me, no, I won't stop sharing because I don't want to lose this. ¿Siguen viendo la pantalla, guys? Sorry. Yes, teacher. Yes, teacher. ¿Cómo vamos con el feedback que estamos dando? ¿Vamos aprendiendo también? ¿O voy muy rápido? Sorry que voy muy rápido, pero a veces es por el tiempo. Yes, teacher, se entiende. It's on. ¿Ya? Yeah. Vamos captando cómo lo vamos utilizando. Aunque lo vaya dando individual, ustedes vayan escuchando, guys. Y vayan viendo los ejemplos de cada uno, ¿sí? ¿O quieren que les comparta la pantalla en WhatsApp para ir viendo cada uno? ¿No? No, yo lo voy, leyendo en el WhatsApp, teacher. Great, great. Hagan eso, así vamos a ir aprendiendo, guys, ¿ok? Very good. Thank you very much. Okay, bye. Voy a pasar la lista rapidito, guys. Please help me out with the camera on and with saying present, okay? Jaime, ¿cómo vamos? Arena, you're so quiet today. Ajá. Cristian, hello. Teacher. Hello. Es que me estoy quebrando la cabeza con una tarea de la platform y ya lo tengo intentándolo desde las 5 de la tarde y no me da. Marineta, después intentemos. No se va a perder la clase. Está bien, solo son dos cositas. Me dice, yo le ayudo. Nosotros le ayudamos. Al final, guys, vamos a ver eso, no se preocupen. Voy a ver si tratamos de ver el examencito y vemos de qué manera repasamos eso, no se preocupen, ¿sí? Ajá, pero ahorita los estoy molestando a todos. Jessica, are you there, Jessica? Estefanía, Julio César Merino, where are you at, Julio César present Merino? Teacher, present teacher. Present, dice. Sí, yo saludándolos estoy, quiero ver. Kenny Lizette, hello, Kenny Lizette. Marcos Amilcar, oh, you're sleepy, don't get asleep. Marielo Janet, hello, hello. Es que me siento sola, guys. Siento que, oh my God. Marcos Antonio Melgar, welcome. Thank you, teacher. Ajá, hello, guys. Teacher, que... good evening. Good evening. Yo siento que ustedes me dejan sola, guys. No sean así. Y los escucho bien callados en este curso. Algunos. No, teacher, no todos. La dejamos sola, aquí la estamos viendo. Ajá. Ven, solo me ven. No me hacen barra, como dicen, ¿verdad? Ay, mi no, barra. Yo sí, nosotros sí. Teacher. No, teacher, le vamos a hacer barra. Teacher. That's not the class of support I need. No necesito support. Malos. Ok, vaya, guys. Espero vayamos aprendiendo ahorita. Acuérdense que lo estamos haciendo paso a paso para ir dando feedback a cada uno. Pero sobre todo entender, guys, ¿ok? Me tuve en ese tema because I like it and because it's going to be useful for you. Va a ser de verdad, ¿qué pasa si el día de mañana en su trabajo le dicen, vaya, necesito que mira, me vayas a traducir eso o me hagas este párrafo, que me hables de este tema? ¿Estás estudiando inglés? Háblame de este tema. Entonces, it's very useful, guys, para hacer reportes en inglés, ¿ok? Ok, Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Present. José López Pérez. Present. Daniel Arquímedes Florentino García. Daniel Arquímedes Florentino García. He has problems with the internet, right? Daniel Ezequiel Álvarez Mejía. Present, teacher. Estela Mabel Orellana del Cid. Present, teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, teacher. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Jorge Alberto Navarro López. Bájale un poquito. Josué Manuel Rodríguez Hernández. Where is Josué? Julio César Merino González. Present, teacher. Julio César Ramírez Arevalo. Present, teacher. Kenny Lizette Cuellar de Barrientos. Present.
Luis Alberto Galicia Gertrudis. Luis Alberto Galicia Gertrudis. Luis Ernesto Gómez García. Present. Marcos Amílcar Mancía Gutiérrez. Present, teacher. María Dinora Llanes de Hernández. Present, teacher. Thank you. Miren, guys, yo vi a Luis por acá, Luis Ernesto. Perdón, Luis Alberto, yo lo vi por acá, ¿qué se hizo? Sí, estaba al principio, se perdió. Yes, okay. He got lost in the paragraph. Marielo Janet Cornejo Erazo. Present, teacher. Marina Vanessa Vázquez Rodríguez. Romero. Present, teacher, no importa, present. Siempre me paso y le cambio nombre, guys, sorry. Osvin Alexis Hernández Flores. Present, teacher. Sabrina Lizeth García Orellana. Present, I'm here. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. José René Aguirre Chavarría. José René, no. José, sorry, Nelson Vladimir Flores Martínez. Okay, great, guys. Let me go back, okay? That's interesting what we're doing. I really like it. All right. Pero pay attention, guys. Pay attention. Quiero ayudarles a darle feedback a todos. Yes, Daniel. Se nos había perdido, Daniel. El internet, right? Did you call me? Did you call me? 20 yes, times. Because my internet does works. No, don't worry, Daniel. Thank you, okay? I really appreciate it. I know it's helpful. Can hear you well. You know what? Give me a moment, Daniel. Claro. Lo voy a mencionar de nuevo. No vaya a ser que después ya no le funcione el internet o algo pase y no le marque la asistencia. Oye, Daniel Arquímedes Florentino García. Okay. Stay present. Stay present, please. Present. Thank you. Present, teacher. Thank you so much. Okay, guys, vamos a seguir rapidito porque it's late. In my case, I will talk about how we shouldn't or you should not let our guard down in the case of COVID. Very good. It should be noted that among the recommendation is to use the mask correctly. Mm-hmm. It should be noted. The current recommendation is to use the mask correctly. Nevertheless, ahí vamos a ocupar solamente uno, solo but o solo nevertheless, y le vamos a poner puntito, okay? Amilcar, let me see. Let's see, tal vez cuando sea escrito le vamos a omitir eso, si es spoken, entonces decimos, in my case I will talk about, it's fine, pero si es written, tal vez se lo omitimos y decimos, podemos empezar con un introductory statement, con una oración introductoria acá. Como que, por ejemplo, digamos, COVID is still a virus, ¿ok? Podemos decir, el COVID todavía es un virus. ¿Ok? Como para llamar la atención, ¿sí? Ese introductory statement, me cuesta esa palabra, introductory statement, guys, tiene que ser algo que llame la atención al reader, al lector, para que lo lea. Entonces, Amilcar, podemos decir así y luego seguimos. We shouldn't let our guard down in the case of COVID, ¿ok? Ahí ya vamos. Miren, vamos ordenando la idea, Amilcar. It should be noted is to use, ahí podemos decir, one of the most important recommendation is to use the mask correctly. Period. Nevertheless, 50% of population doesn't take the recommendation. Okay? Amilcar? Okay, teacher. Tal vez cortándolo un poquito con la misma idea, okay? Pero un poco más corto tal vez, y de ahí podemos seguir, okay? You continue talking about COVID and about all of these, all right? Very good, Amilcar. Christian,
The exercise is very important for good health, right? Good health. Oh, entonces podemos decir to exercise is very important for good health. Comma. But at the same time, we need to eat well. Okay? We need to eat well. Period. Doing exercise or podemos decir to do exercise. Cristian, doing exercise or to do exercise. And y ahí vamos a combinarlo. Decimos doing exercise and eating well, o podemos decir to do exercise and to eat well, cualquiera de las dos, pero tiene que ver concordancia, ya sea infinitivo o ing. So, doing exercise and eating well simultaneously with good habits, okay? With having good habits help us, with, podemos decir, doing exercise, eating well, and having good habits help us to develop a successful day, okay? This lifestyle at the beginning is very difficult, but briefly we get used to it. Good job. Period, Christian. I mean, yes, period. It's fine. Ahí podemos meterle los transitional words también, okay? We can one day not exercise anything. So how did it? We can one day not exercise or anyone. So healthy. Quiere decir que un día no podemos comer bien o no podemos hacer ejercicio y todavía mantenernos saludables. Así es. Okay. Okay, podemos decir we can forget about this routine one day and still continue having a healthy lifestyle, okay? Así lo podemos modificar. Period. Finally, comma, the most important thing is to take care of ourselves in the best way. All right? But very good. Solo la coma ahí. Good job, Christian. Vamos a ver, dice, for this reason, I just like to go to the beach on vacation because it's very funny. Punto. Period, ¿ok? Creo que le faltó un pedacito más, ¿verdad? Julio César, que nos mandara. Dice, I just like going to the beach in vacations because it's very funny. Period, ¿ok? Unlike the other place. Ajá, entonces póngale period. Unlike the other place, comma, I prefer being at the beach. ¿Ok? Julio César. Yes, teacher. Yes. And the last one, I'm sorry, I cannot, oh, sorry. Pensé que era un párrafo. Okay, guys. I'm missing one right now. Solo me falta uno. Importance, wow, miren, con title y todo. Tengo uno con el título y todo. Wow. Miren, ustedes lo ven y se ve bastante como un ensayo. Porque tiene, el ensayo es muy importante ponerle ese espacio, guys, y todo. Dice, se lo voy a leer. Lucas dice, después se lo, si me da permiso, lo envío. Dice, importance of reading. First, it allows us to connect and put ourselves in our shoes, in other's shoes. Okay? Other's shoes. In other people's shoes. Other people's, con el apóstrofe, shoes. Okay? After that, it exercises our brain. Afterward, our brain is either awakens neural pathways, activates memory. Solo falta and activates memory. Then it makes us remember, know, and learn. Finally, it releases our emotion, joy, sadness, anger. Mm-hmm. Okay, guys, le voy a mandar un essay ahorita. ¿Lo puedo mandar? Can I do it? Claro. Can I send it? Yes? Yes. Okay, venga,
Ok, guys, lean el essay que les mandé ahorita al grupo. All right. Let's read it, please. I mean, solamente take a look. Vean, please. ¿Ya lo vieron? Just have a look at this. All right. Si ustedes se fijan, guys, la estructura de este essay, de este, tal vez no es un párrafo, sino que es un poquito más como un ensayo, por así decirlo. Faltan varias cosas, claro que sí estamos aprendiendo. Pero miren, guys, muy importante que le puso el topic, ¿ok? El del que estamos hablando. Utilizó las, oh my God, spaces, ¿ok? Los espacios por cada párrafo, ¿ok? En este caso son párrafos porque estamos en un essay, aunque se vean como oraciones, ¿sí? Y está ocupando los transitional expressions en cada uno de estos párrafos. Let me get a second. Let me stop sharing, guys. Y please, please, please pay attention to this, ¿ok? Guys, pongan un poquito de atención acá. Please, everyone, pay attention. I will share the screen. Voy a compartir la pantalla, guys, y voy a ir ahí señalándolo. Do you see that? Guys? Yes, teacher. Okay, great. Look, this is what I'm talking about. Miren, de eso estoy hablando, guys. Oh, my God. No, it's not letting me. Tal vez, if I move this. Okay, here. No, don't go. Okay. No, it's not letting me. Give me a second, guys. Sorry, sorry. No me deja hacer lo que quiero hacer. So let me download it. And I will share the screen. Guys, pay attention to this. It's very important, okay? What we're doing para saber escribir bien en inglés. All right, do you see the screen, guys? Yes, thank you. Great, okay. Yes. Look, vean, guys, look at this. All right, so miren, aquí está el topic. Esto es lo más importante de un, es algo de lo más importante de un essay, guys. Tiene que llevar su título, title, importance of reading. Sorry, importance of reading. That's the title. Okay, so here we have one paragraph, two paragraph, three paragraph, four paragraph, and five paragraph. Estamos bien. Un ensayo más o menos tiene que llevar de cuatro a seis párrafos. Okay, acá usted dice si son largos o cortos. You say that. Ahorita como estamos iniciando está fine que lo hagamos así. Y acá iniciamos acá con capital, right? First, estamos hablando. Aquí lo que podemos hacer es ponerle reading, ¿vea? First, reading allows us to connect and put ourselves in the in other people's shoes, ¿ok? In other people's shoes. Ahí lo estoy corrigiendo esto, por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar hasta ahí. After that, comma, como ya dijimos que estamos hablando de reading, ya no lo vamos a volver a poner, solo decimos it. After that, it exercises our brain, ¿ok? Afterward, lo que podemos hacer acá, porque estas dos se parecen un poquito, podemos omitir uno, it's fine, ¿ok? Podemos omitirlo, pero si no lo pueden dejar así. Afterwards, our brain awakens, tal vez acá omitimos un sujeto, porque tenemos doble sujeto. Afterwards, our brain awakens neural pathways and activates, aquí falta el N. Uy, sorry. El N activates memory. Period. Yes. All right? Then it makes us remember, know, and learn. Very good. Finally, it. Okay, aquí falta el it. It releases our emotions, joy, sadness, anger, fear, surprise, and love. Acá lo que podemos hacer nada más para mejorar el ensayo sería poner un concluding statement, una oración que me haga un summarize de este párrafo, que me haga como un pequeño conclusión de lo que dije, y al inicio también podemos decir algo como intro para introducir la lectura que tenemos, ¿ok?
Tal vez eso falta para hacerlo como muy completo el ensayo. Other than that, guys, esta es como la estructura de un ensayo en sí. ¿Ok? ¿Questions about this? Guys, no questions? Come on, guys. This is the time of asking questions. Are you sleepy? No, teacher. No, that's a good... Se me quedan calladitos. Oh my God, why? I'm awake. Okay, great. All right, so guys, congratulations, you did an amazing job, okay? Again, that was a written practice, all right? Every single time we're going forward, okay? We're practicing the skills. Today we practice your written skills and you did it great. So let's continue practicing. I don't know if by now, do you have questions or doubts about how to use the adverbs or the transition expressions, guys? Questions? Daniel? You're doubting. No? Todo good? Julio Cesar? Sabrina? Marielo? Morales. Marielo? Estefanía, Cristian, Jaime? Marcos? Ezequiel, Marcos Antonio. All right, teacher. What's up, teacher? Yes, teacher, I'm awake. No, yo pensé que estaba dormida. Sí, algo así. No. Daniel, ¿qué pasó? Daniel, ¿todo bien? I'm really stressful because... Oh, yes. Not really, because my internet is unstable, but I feel a little bit stressful. Oh, I'm sorry. Daniel, ¿y sabe que como se le había friseado la cámara, usted tenía una expresión así como que pensando, y como se le friseó, dije, ay, no, quizás no vamos bien, dije yo. Pero no se preocupe, Daniel, ¿ok? Estamos bien. Gracias. cualquier cosa, okay. Vuelvan a ver la clase, guys. Si en cualquier momento faltó algo que necesitan clarificar más, pero gracias por su esfuerzo, Daniel. Lo que le puede ayudar, Daniel, tal vez es apagando la cámara. Tal vez le ayude un poquito más con el internet. No me alcanzó a escuchar, quizás. Sí, dígame, Sabrina, sorry. Teacher, in my case, my best friend is sick, así que no lo puedo molestar. Por eso estoy calladita. Ah, ya decía yo que bien callados estaban. Y uno no le sirve de ser. Vaya, pues les voy a creer. No, yo sé que next es week, Friday. Next ya week. Casi, ya wait. Casi. Get well, Jaime. Next week. Thanks you. Thanks. Deme un segundo, guys. Just one moment. Viva un día a la vez. No se preocupe por lo que pueda pasar mañana. No se preocupe por lo que pueda pasar dentro de un año o dentro de seis meses. Solo haga lo mejor que pueda ahora. Hay una hermosa frase de Teddy Roosevelt. Dijo algo que significaba esto: haz lo que puedas, donde estés, con lo que tienes, y no te preocupes por el resto. Haz lo que... Y ahí dejen que termine el audio. Sorry, guys. Thank you. Porque lo quitaron. Yes. ¿Qué están viendo? Were you what? Era parte de la clase. They sound interested. Ok, era un essay, pero auditivo. A ver, ¿cuáles fueron los transitional expressions que escucharon? Y todos muteándose, vea. No, este tipo.
It's in Spanish. The audio in Spanish. Okay, guys, do me a favor. Do me a favor. Okay, let's wake up. Go to bring water. Okay, let's jump. Let's jump. Let's go to the bathroom. I will give you 3 minutes to relax, okay? Okay, let's do it. And let's come back. Hurry up, 3 minutes, please. Three. Just okay. Three, just three. 3 minutes, 3 minutes, guys. Ya casi terminamos, okay? Teacher, ¿a qué horas tenemos para el examen? Hasta la medianoche. Yes. And the other homeworks. Which one? Oh, yes, también las otras tareitas. Sorry, va a ser un poco pesadito este día, por eso, pero. Don't worry. Almost done, okay? Tomorrow we'll sleep. Yes. Yeah, I go for water. Okay, go for it. Go for it, guys. Okay. What? Okay, guys, are you back? Yes. Perfect. Just one moment, guys.
Okay, guys, thank you very much. Sorry that I got late. Okay, I'm here, guys. Sorry. Me tardé un poquito más porque tuve que hacer una cuestión más. Okay. So, guys, let's go ahead and practice this, okay? How to create an effective training manual. We have this paragraph, guys. Let's go ahead and try to complete the paragraph using the words, the transitional expressions, okay? We will do it together. It says you have to complete an analysis. What is the best word to put at the beginning, guys? What do you think? First. Difficult, right? First, okay. First, I don't know that. First, you had to complete an analysis. Oh, guys, una cosa acá. Cuando ustedes están dando pasos o como instrucciones de algo, se utiliza bastante el first, second, finally. Ok, cuando están haciendo una receta, cuando están dando instrucciones, se ocupa muchísimo eso. Así que cuando están dando como how to do something para hacer algo, obviamente son instrucciones, es muy fácil, ¿verdad? Ocupar esas palabras. So, first, you have to complete an analysis of the training needs of your employees and choose the process you would like to improve in your company. What would be the next word here? After that. Which one, sorry? After that. After that, okay. After that, it is necessary to write the content and divide it in modules or chapters. Great. What will be the next one? Then. Which one? Then. Afterward. Then. Uh-huh. Then or afterward. Cualquiera de those is fine. Then you need to select the manual style and decide if extra digital content is necessary. And then. Finally. Yeah, I almost did it. Finally, right? Finally, revise the manual and print it. Very good, guys. Acá no es una manera exacta al 100% de hacerlo. Es como que usted puede poner este o puede poner otros más que son sinónimos, right? So, very good, guys. So, si se fijan, y eso es algo que les quería mencionar. Muy importante, guys, que después de cada palabrita ustedes le pongan la coma. Utilicen puntos también después de cada idea, ¿ok? Si ustedes se fijan, yo estoy utilizando, bueno, en el párrafo se está utilizando, sorry, también el end. ¿Se acuerdan? Acá tenemos, miren, una idea, one idea. We have another idea here, ¿ok? And this is conjunctive adverb. ¿Se acuerdan de los conjunctive adverbs? ¿Sí? Acá está, mire. Por eso es que se convierte un poquito largo. Pero si yo no tuviera esto, lo dejara hasta aquí mejor. No lo hiciera tan largo y aquí le pusiera coma y sigo con la otra idea. All right? Aquí tenemos otro conjunctive adverb. All right? And so on. Here we have another one. Miren. Entonces, los conjunctive adverbs les van a ayudar juntamente con estas transitional words. Okay? Do you have any questions about these, guys? No questions? No? Teacher, en la tarea, eso es lo que vamos a poner entonces. I don't know. Do you have the same one in the homework? Algo similar a eso. Yes, teacher. Sí, depende de qué es lo que tenga. This is the homework. This is the homework? Oh, sorry. Yes. Okay, we can do that. Lo podemos poner así. Déjenme ver si no, tal vez pueda que hayan palabras exactas que se necesiten poner, porque yo les puedo decir que sí, porque para mí está correcto, pero puede ser que exactamente hay unas palabras para eso, ¿sí? Si quieren, intenten así, y si no, pueden ocupar el así first. Es. Yes, okay, great. Así yes. Es. Yes, teacher. Perfect. Let's do it like that, okay? La tarea debe ser after that. After that? Teacher. Yes? No. After war, pero da error la plataforma. ¿Y si ponen after that? Debería ser after war.
A mí me da como after that. Ah. Así como cabalito del orden que las ha usado la teacher, me da correcto. Sí, está bien, más correcto también. Pero esa donde dice them antes de finally, esa them no está en la tarea. Es diferente. Afterward y no la agarra. Y si pone la otra como, si pone esta. Them, ya lo intenté igual. ¿Y los demás? A mí me da como first, uh-huh. After that, then, finally. Ah, pues si le da Sabrina, ¿será que la coma o algún espacio le ha dejado? No, lo intenté como them también, no. No. Verifique si hay un espacio tal vez. Mayúscula tal vez, perdón. Ajá, sí, tiene que ver mayúscula. Uh-huh. For sure. Bueno, voy a intentar. Sí, nos deja saber. Vaya, guys, deme un segundito. Vamos a ir, tenemos 10 minutes. Vamos a ir viendo tema por tema de lo que está en el midterm exam para poderles ayudar, ¿ok? Si tienen ahorita preguntas de las tareas, háganlas. Creo que Sabrina tenía un problemita ahí. Ayudémosle a Sabrina, please. Vaya, vamos a ir parte por parte. Se lo voy a ir diciendo, guys. ¿Cómo vamos con las comparative forms? Comparative adjectives, estamos bien, right? ¿Estamos bien con los comparatives? Guys. Hurry up, sí, tenemos teacher. 9 minutos. Yo no, okay. Teacher, porque no me da, le pongo more beautiful y no me lo acepta. Y en el otro tampoco, more interesting y no me lo acepta. Me da ¿No se lo acepta? Teacher, es more interesting than. Ahí está en el WhatsApp. Teacher. More interesting than. Ya lo compartieron, pero en la última, first le han puesto. Y lo aceptó, y eso no tiene sentido. Pero con otro no lo aceptaba. Es cierto, no tiene sentido que primero nosotros nos vamos a la casa, from work. Primero we get home from work. I don't understand, it's not clearly. Please, Ms. Omu, clarify if you want. If you sorry? Want the, please clarify this question, why the first in the number 5 in the homework. Daniel, I understand, but está haciendo comida en la casa. Es que lo que pasa es de que como arriba dice que hay que ver el orden. Lo que pasa Ajá. es que se han confundido. Este ejercicio no es el mismo que estaban haciendo, por ejemplo. Hay el que estamos haciendo con la teacher ahorita no es este. Es otro. Este que Exacto. han mandado al grupo, este que mandó Julio Merino al grupo, este sí está bueno, así es. Pero el que estábamos haciendo con la teacher no es este. Exacto, no es ese. No, yo lo intenté hacer de otro modo y de ahí leí y me ayudaron, ¿verdad? Por supuesto, no quiero mentir, pero me explicaron que hay que seguir como un orden con las preguntas, o sea, hay que irlas como analizando y haciéndolo como en un orden, porque yo no la podía hacer, le ponía de todo y no me salía. Yo no la puedo hacer, pero si hay alguien que ya la hizo, la puede mandar tal y como es, puede hacerlo. Ok, sorry Daniel, que no le pude contestar, pero gracias chicos que me ayudaron a contestarle, porque tampoco le había entendido. Y ahora ustedes me lo explicaron y todo. Pero it makes sense. Daniel, ¿tenemos ahorita más inconvenientes o preguntitas? A veces, guys, una cosita les voy a decir. A veces los ejercicios siempre van a tener errores. La mayoría de veces pasa eso. O sea, ya la mayoría casi que se han dado cuenta, ¿verdad? Que a veces suena súper ilógico que se los marque malos y están buenos. Siempre que pase eso, repórtemelo para yo reportarle también. Sí, yo sé que a veces batallamos con eso. Yo siempre lo reporto. Pero sí, las disculpas si en cualquier momento pasa algo así. Sí, pero para eso estamos, para apoyarnos. So, miren, guys. Las mismas que mandó Luis son las mismas en las que yo tengo problemas también. Really? Vaya, ahí. No me faltan. Fíjense que acá le estaba diciendo,
Déjeme ver, Luis Gómez. Vaya, por ejemplo, en esa, guys. Ese es el mismo que yo tengo. Nadie ha podido resolver eso. Yo le estaba diciendo a Sabrina que intentara ponerlas en afirmativas. Voy a intentar ahorita, teacher. Vaya, solamente me dicen qué ejercicio es. Está en la, el tipo de... 2.11, creo. 22. 2.2 o 2.5, creo que. Es tipo de 22, teacher. En la tarea 2.11. La de las preguntas de ahorita que mandó Luis en la tarea 2.11. Tampoco o sea, la tarea 4 de la semana 2. Ahorita vemos, don't worry. En la tarea 2.5. Ya lo pondría afirmativo y tampoco funciona. Ahorita vemos. All right. Just one moment. Thank you for trying. ¿Qué números son? Sorry, guys. Sorry, es que no quiero regresar. Por eso váyanme diciendo. What numbers are them? Las preguntas es ¿ah? La tarea 2.11. Esa es la tarea 4 de la semana 2. 4. ¿El ejercicio qué número es? ¿Número 4? Sí, el número 4. Vaya, denme un segundo, ahorita vemos, guys. One second. Number 4, right? It would be a good idea to have a training manual for chef. Esa es la 4. Estefanía la tiene bien. Yes. No, creo que es la 2 la que están preguntando. La tarea 2.5, la última parte. No, ahí no, está. No, el ejercicio, no, sorry. Exercise number 2. Wouldn't it be better to revise the manual before printing? Question mark. ¿Ya lo tienen así, le da mal? Sí. Qué raro, porque así me parece que es. Pero a Estefanía le ha salido bien. No but, sé qué será. Copy and paste it. Yo creo que es el apóstrofe. Creo que sí, yo también, pero no puedo poner el otro y con los dos que puse no, no me sale. No, copy and paste it. The way that I have sent it to you, I have sent it to you. Copy and paste it. Okay, thank you. De las dos maneras que se las acabo de mandar ahorita, porque hay un error en un espacio, en la número 4, number 4, traten de ponerlo con el espacio que les mandé y sin el espacio, because I'm not sure, okay? Me avisan, guys. ¿Esas dos eran nada más? En la dos, teacher, dice. Ahí lo mandé, number in 2. En five. En five. Oh, five. Oh, five es five. El que les yes, mandé. Five. Five es el que les mandé de último. Les mandé dos en five. Two en five. Ok. El espacio era antes del signo. Eso era. Sí, eso es. Oh, antes my God. Del signo hay un espacio. Pongan el espacio y no pongan ¿cuál? El espacio. En la number 5, exercise number 5. No se puede iniciar sesión. Iniciación con tu compañera. Guys, una cosita, just one thing. Si quieren, podemos extendernos un poquitito más. Five more minutes para que podamos hacer el review o para que terminemos de ver lo de los problemas que tienen de las tareas. It's fine. Los que quieran se puedan quedar para revisar. Los que no, you're fine, guys. Si quieren, voy a pasar la attendance list right now. ¿Sí? Para quedar ya con eso. Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Present, Cristian José López Pérez. Present. Daniel Arquímedes Florentino García. Daniel Ezequiel Álvarez Mejía. Present, teacher. Estela Mabel Orellana del Cid. Present, teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Jorge Alberto Navarro López. Josué Manuel Rodríguez Hernández.
Julio César Merino González. Present. Julio César Ramírez Arévalo. Julio, disculpe, ¿usted se puede quedar haciendo el uno a uno el día de ahora? Claro, teacher. No sé si la otra semana podría. Va, está bien. Kenny Lisset. Present, teacher. Sorry, Kenny Lisset, ¿usted puede ahora? O next week. Next week, teacher. Ok, don't worry. Luis Alberto Galicia Gertrudis. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Luis, usted, yo veo que está como listener, pero puede quedarse. Can you stay today in the one-on-one session? Okay, teacher. Thank you, Luis. I appreciate it. Okay. So, guys, let me get a second. Let me continue with the attendance list. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Present, teacher. María Dinora Llanes Hernández. Present, teacher. Marielo Janet Cornejo Erazo. Present, teacher. Marina Vanessa Vázquez Romero. Present, teacher. Olvin Alexis Hernández Flores. Present, teacher. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Marcos Antonio Melgar Pérez. José René Aguirre Chavarría. Present, teacher. Nelson Vladimir Flores Martínez. Bye, guys. ¿Cómo le funcionó? Did it work like that? Yes, no? ¿Le funcionó? ¿Cómo se los mandé al WhatsApp? Yes, las cinco yes. Me... No, las dos estoy no. Haciendo ahorita. La segunda no, teacher. La number four no. La number four. Yo les mandé las number five. La number four tienen problemas. Yes. Bye. Yes. Pero no sé por qué, pero... Vale, cópienlo y péguenlo como se los voy a mandar, ¿ok? La number four. ¿Ahí se los mandé? Number four. ¿Y la number five sí le funcionó? Does it work? Yes. Number five, ok. Acuérdense de ponerlo con espacio. Sorry, guys. Oh, my God. So, ¿cuál nos hace falta? ¿Qué otro problemita tienen con otra? Teacher, yo estoy atrasado. Yo estoy en la tarea número 2.5 en la última parte. Oh, my God, Marquitos, please. Vaya, ¿y cómo le ayudo, Marco? Dígame. El problema es, teacher, que mi teléfono no tiene conexión a internet por el momento. Hasta el día de mañana me lo van a activar. Entonces voy a tener que esperar hasta mañana para ver todos los mensajes que han enviado. Marcos, pero ¿cómo hago yo? Yo tengo que mandar esto mañana temprano. Vaya, hagamos algo. Yo voy a reportar su problema. Voy a mandar las notas y todo mañana y vamos a quedar pendiente con usted. Creo que sí se van a contactar con usted o no de administración para terminar lo suyo. ¿Ok? Teacher, okay, en mi caso también, por también el problema que tengo, porque sí, a mí me faltaba finalizar algunas tareas, creo que es las últimas, y me faltan. No, así como le dije, no. Fíjese que lo intenté, pero el mismo error me da. No sé qué será. Y si le da inicia sesión con Google o con Facebook, hay que tratar de todas las maneras. Sí, lo he intentado con... Ajá, voy a ver si así me funciona. Sí, mire, yo realmente nunca lo he hecho, nunca he reseteado una contraseña. No sé si vamos a tener que ver de verdad una asistencia con la asistencia de ellos para poder hacerlo. Porque me acuerdo que una vez a mí me pasó, pero yo no me acordaba de la contraseña. Entonces yo al final sí me acordé, pero no sé. Pero intentémoslo de esa manera. Y may work, ¿ok? Obviamente. Okay. Thank you, Marinora. Y no se preocupen que, por ejemplo, ustedes dos ya lo voy a reportar para que yo pueda mandar las notas y que me falten ustedes dos por eso. ¿Okay? Thank you, teacher. You're welcome, Marinora. Teacher, sorry, ¿hasta dónde tenemos que llegar? ¿Hasta el
Neither. Oh my God. Están en el midterm. Hasta el midterm. Ahí tenemos que llegar. Sí. Las cinco tareas de esta semana más el midterm exam. Completémoslo todo, please, guys. ¿Cómo les ayudo ahorita? ¿Alguna otro error que les esté dando? ¿Any other error? No, teacher. ¿No? Ok. Vaya, guys, como les mencionaba, for the ones who wants to stay, oh, Luis, pero es que a usted me lo voy a atrasar un poquito si hacemos eso, pero usted me dice, ok. Usted me dice, si no, it's fine. We will do it later on. Pero, guys, lo que me interesa ahorita, ese tiempo lo estamos utilizando. Sé que es de más, pero igual yo les quiero ayudar porque sé que lo estamos haciendo ahorita, lo del midterm exam y todo esto. So, ¿a dónde van ahorita? Solamente terminando las tareas. ¿No han llegado al midterm exam? Yo ya hice el midterm exam. Ya, ya okay. Lo terminé también. Do me a favor, guys. Para los que ya finalizaron todo y no necesitan ayuda extra y todo good, todo fine, you can go, you can rest. See you next week, ¿ok? No los quiero entretener con que la teacher porque get estamos out. Aquí. Yeah. No, tampoco. Get out. ¿Cómo fue? Nos corrieron, Luis. No, no es eso. Ay, chicos. Aquí, teacher, aquí en el órgano palpitoso. Por favor, sálganse, dice la teacher. Luis, extrañoso niño. Vaya, no, no es eso. Dormir ya, dice. Ay, me sleep. Ya se me quitó el sueño. Ya no, me fastidia no. En la clase. Lo que pasa es que no quiero que se me estén desvelando aquí, ¿ok? Pero today sí. Today is Friday, teacher. Ah, en otro lado. En otro lado vayan a desvelarse. No, yo trabajo sábado. It's a pleasure. It was a pleasure. Ah, está bien. Ahora qué hace. Ya me hizo sentir mal. Vaya, guys. Good night, ¿ok? Los demás, ¿podemos seguir con lo del midterm exam? O si tienen algún inconveniente, con gusto. Luis, no se me vaya, sí. Oye. Castigado. Bye bye. Bye. Good no, evening. Good night. Bye. Teacher, bye. Teacher. Y al final todos se pegan, ¿verdad? No, yo no quiero. Sorry. Es que a mí me salen siempre mal a la 2 y la 3. ¿La 2 y la 3 de cuál ejercicio? Sí, del 2.5, 2.11. La que usted está mandando 3. Ahí, sí. Es que copienlo y peguen. Y ya lo hice. Ya lo hice, sí. Ok, del WhatsApp, cópielo y péguelo. Ok. Copie, literalmente váyase para el WhatsApp y copia toda la oración y la pega. Para okay. Que no le dé error. All right. Daniel, ¿cómo vamos, Daniel? ¿Todo bien? No se me estresen, no yes, se me estresen. Ya funcionó, ya lo veo bien. Yes, I am solving the homework, but I am in the number 211. Oh, in the number but 2? I am solving. Okay, me avisa cualquier cosa, okay? You let me know. Okay, Marcos, ¿qué me va a decir Marcos? Marcos. Sí, teacher, es que como yo me he quedado en la tarea 2.5, en la parte final, tal vez algún compañero puede por lo menos regalarme la 1 para tener una idea de lo que tengo que hacer porque me voy a quedar a tratar de... ¿Ah? ¿Cuál le dice? Es la tarea 2.5. Aquí no regalamos a Cora. No, estoy bromeando, pero I'm just kidding. Vaya, ¿cuál dijo? All half price. Marcos. Hola. Which one? Es la tarea 2.5 donde dice que dice read the following prompts, decide whether they are good service or bad service practice. Entonces usted la va a leer y dice the waiter gets you food you ask for. Good service or bad service y le dan la comida que usted preguntó. Good service, right?
No, teacher, es la 2.5 de la actividad final, donde dice add the others to complete. Oh my God, sorry. The sentences with what the order. Estamos en unit number 2, o estamos en el midterm, porque estoy ahí y no me da eso. No, no estoy en el midterm, teacher, estoy en las tareas normales. Ok, pero unit 1 o unit 2? Unit 2. Ahí estoy yo también, pero ok, give me a second. Ajá, dice tarea 2.5, unit 2. Unit 2. Pero si no, teacher, no hay problema, yo... mándeme una foto, va a ser más fácil. Mándeme una foto ahorita en privado y yo la voy a ver ahorita. All right? El problema es que no tengo WhatsApp. Oh my God. Teléfono. Mañana que llegue a la empresa, me voy a conectar automáticamente al de la empresa porque ahí me conecto yo. Y hasta mañana voy a ver todos los mensajes. Así es que ni modo, teacher. No hay problema. Es que la estoy buscando and I can't find it, the one that you said. But mientras lo busco, le vamos a preguntar a los demás. Osvin dijo que finish. Daniel, Ezequiel, Marcos, Amilcar, Marielos, Kenny y Vanessa, ¿cómo vamos? ¿Les ayudo con algo, chicos? Algo que de verdad estén ahí. Fíjese, teacher, que terminé. Ah, ok. Ok, great, perfect. Okay, take care, teacher. Okay, thank you guys. Thank you for staying and you have an amazing night, okay? Bye-bye, guys. Bye-bye. All right. Good night. Good night, Amilka. ¿Todo bien? Yes? It's okay. Good, yeah. Okay, Kenny, Marielos. Todavía me falta algo, pero si tengo dudas, le puedo escribir más noche. Of course, me manda, pero ahorita. Kenny, ahorita. Una mis... es que si no me escribo... lo manda muy noche, capaz me duermo. ¿Sí? No le escribo a Marcos. Ah, me quedo así. A Marcos Antonio Melgar Pérez, por favor. Bye, teacher. No, espérenme, Marcos, voy a ayudar. Bye. Kenny, me manda los mensajes, please. Lo puedes estar esperando. Si no, no me duermo. No encuentro el que dice Marcos, el 2.5 la tarea dice read the following prompts, dice. Sí, pero esa, la primera parte de esa ya la hice. Estoy en la, okay. Como donde están unas casillas donde hay que poner first. In the second part, add the others. Siguiente. Complete the sentence. Es la captura que mandé al chat, teacher. Ajá, esa. Que por cierto, no sé qué respuesta es la que le puse. Ah, next, after that, and then. Ajá. Oh my God. Le vamos a poner los adverbios para completar las oraciones, o sea, los que hemos visto. Ahí los puso en paréntesis, que es first, then, after that, finally, and next. Así lo voy a poner dentro de la oración. Thank you, teacher. Good night. You're welcome. Ready, ready. ¿Todo pues? Ok. Great. Esos son los que estoy poniendo, teacher. Por ejemplo, donde dice we wash the dish. Entonces, primeramente o primero nosotros lavamos los platos. Uh-huh. Estoy poniendo first, comma, we wash the dish, pero no me la pone como error. Solamente pero es que pongo no es first. Sería first. Otro. Also. No, sería otros. Solamente utilizar first, then, after that, finally, and next. Esa es intento. Pero solamente tengo que poner el muy adverbio o tengo que poner toda la oración. No, sorry, sin la coma. Solo el muy adverbio. Solo el adverbio. En mayúscula. Ah, en mayúscula. No minúscula. No. Va, entonces cualquier cosa, Marcos, revisa eso, así le tiene que dar mayúscula y el adverbio, ¿ok? Ok, teacher. Great.
Daniel, ¿cómo vamos? ¿Kenny? Sí. ¿Kenny and Daniel? Ya, ya me puedo ir, Noah. No, 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 it's fine. You can go. Yes, Marcos. Okay, cualquier cosa me deja saber, okay? Okay, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Okay, guys, si quieren cualquier cosa me dejan saber en el WhatsApp, okay? Porque se me está durmiendo aquí Luis. Perdón, Luis. Sorry, Luis. Hey, you finish. You finish, Luis. Finish. Ay, finish, perdón de Dios. You, did you finish the exercises and the midterm? Yes, teacher, I done. You done. You did it. You did. No, yes, teacher, I did it. Está durmiendo, ven. Entonces, que ni siquiera me dicen WhatsApp cualquier cosita, yo le ayudo, ¿ok? De acuerdo, thanks, teacher. You're welcome, bye-bye. Daniel, ¿cómo le puedo ayudar? Este, voy avanzando. Voy avanzando, este, creí, pero bueno, voy a tratar de terminarlo ahora. Cualquier cosa, mándeme un mensajito. Okay. ¿Ok? Mándeme un mensajito. Okay, voy a avanzar. De la captura y yo voy a ir revisando con usted. ¿Ok? Sí, está bien. Gracias. Ok, no se preocupe, porque me gusta 2 horas. Me duermo. Ok, tengo algo. Ok, Daniel me escribe. All right. Ok, bye bye. Donde me trabe, le escribo. Ok, ok, ahí voy a estar. Thank you. Bye, good night. Good night, take care. Ok, Luis, thank you very much for staying. Mire, ¿y por qué se nos ha alejado de la clase usted? Why? Es que me caen mal. No, son... Luis, dígame, what's going on? Lo veo bien distraído. Bueno, ni distraído, ¿no? Que no en la clase. What's going on? Ay, teacher, bien. No, feo. Lo que pasa, teacher, le explico. Acabo de asumir una jefatura y... Wow, congratulations. Y... Tengo 2 personas con COVID y mi puesto que está vacío. Oh my God. ¿De verdad? Ajá. Así que me ha tocado redoblar esfuerzos. Wow. Totally understand. Sí, pero lo extrañamos aquí en las clases. Yo entiendo, ¿verdad? Obviamente que está teniendo inconvenientes y lo de su trabajo y todo. Ah, pero no se nos ausente mucho, Luis, y cuando pueda, trate de participar un poquito más, ¿sí? Porque, sí, yo créame que entiendo muchísimo la cuestión esa, pues porque muchos de sus alumnos, sus compañeros también están en la clase y están terminando sus horas todavía laborales o están en el trabajo y es bien complicado, la verdad, porque... Estar como que todavía en el trabajo y en la clase, a mí me ha pasado, a mí me pasó. Y a mí me fue mal, claramente a mí me fue mal, porque la verdad es que sí estaba en unas clases de Excel. Y, ¿sí? Y fue bien difícil porque pues en Excel usted se pierde un día, se pierde casi todo, ¿verdad? Entonces sí, es cierto, pues a mí me fue súper mal. Yo me recuerdo que estaba a mitad... Y ajá, estaba en mi trabajo, estaba viendo las clases y todo, y estaba ahí trabajando, hablando con los demás, con los del personal y todo, y no ponía atención. Entonces, me fue mal, la verdad, me fue mal. Entonces, yo lo entiendo y yo sé que a veces uno no quisiera, ¿verdad? Pero sí. Cuando pueda, Luis, trate la manera de estar más en la clase, participar más, no solamente para su aprendizaje, sino también para las auditorías que se hacen, ¿verdad? Para que lo vean que está aquí presente. Y pues hasta el momento, Luis, aprovechando este tiempo, ¿verdad? Que tenemos aquí en los temas que hemos visto, ¿usted ha tenido dudas? ¿O hay una práctica o algo que desearía repasar? Mire, teacher, fíjese que yo, así como le digo, he estado bastante fregado.
Entonces las clases le diría que no he prestado mucha atención. Me estaba acostando casi que a las 12, una todos los días. Está más tiempo todavía de lo normal. Yes, teacher, hasta ahora que he podido desocuparme un ratito, porque casi toda la clase me la eché de oyente. Entonces, realmente con las clases no tengo mucho conocimiento de lo que ha brindado. Quisiera verlas un poco, pero sí, digamos que viendo un poquito lo de las tareas, siento que se entendían, se entiende, ¿va? Pero lo que me costó entender bastante fue lo del will be better. El will be. Ah, ok. Ah, ese es el que me costó. Entiendo. Fíjese que gracias a Dios, Luis, normalmente en los cursos anteriores, usted sabe que para esta fecha habíamos visto que los 10 temas, ¿verdad? Los 10 temas o al menos unos 5, 6, 7 temas, ¿verdad? Enteros. Pero este curso está un poco más amplio por cuestiones de que estamos más desarrollando otras habilidades, ¿verdad? Otras habilidades como el habla, el listening, el writing, que estamos teniendo más tiempo para ellos. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, cuestiones de gramática, lo más que hemos visto son los comparative adjectives, que creo que es relativamente fácil, ¿verdad? Coordinating conjunctions, que realmente vimos como unas 5. Luego vimos el may y el could, que creo que es el que tenemos problemas ahorita. Y estos adverbs of transitions, solamente. No es mucho. Lo demás que hemos visto, no le quiero decir, no hemos hecho nada. Claro que no, ¿verdad? Sino que nos hemos enfocado más que todo en desarrollar otras habilidades. Hemos tenido más tiempo para practicar el speaking. Ellos han tenido más presentaciones, más roleplays. También han desarrollado más la pronunciación. Hemos desarrollado más el writing, como lo vio el día de ahora usted. Y hemos desarrollado más el vocabulario. Entonces vamos parte por parte, no mucho en gramática, sino que vamos desarrollando otras habilidades, ¿verdad? Eso no quiere decir que es menos importante, claro que no, porque usted también quiere decir que esas actividades o esas habilidades que se han desarrollado, tal vez las hemos perdido, por así decirla, ¿verdad? Pero en cuestiones gramaticales, en cuestiones de temas, a veces uno siente, ah, no, pero es que este tema no lo manejo, tal vez solamente fueron los únicos, ¿verdad? Con el would y el could, se ve bastante complicado, ¿verdad? Por así decirlo, porque realmente se está utilizando, se está poniendo como una restricción, por así decirlo. La restricción es que se está ocupando con otro verbo más. De lo contrario, casi que es lo mismo que hemos estado viendo. Usted sabe que el could y el would, los dos son modales, ¿verdad? Verbos modales. Entonces, realmente el hecho de decir el would be better es como una frase, por así decirla, como podría ser mejor, would be better, podría ser mejor, ¿ok? Eso es básicamente lo que significa, ¿verdad? Eso es lo que realmente nosotros vimos. Y con la cuestión del might, al final significa lo mismo. O sea, el could lo ocupamos para sugerencias, siempre para sugerencia y para request, para hacer peticiones. Y el might siempre se va a ocupar para, en ese caso, siempre también hacer sugerencia. Pero es un poquito más formal, como más darle un poco más formalidad a la situación. Como por ejemplo yo digo, esto que estamos hablando, ¿verdad? Yo le puedo decir, Luis, you might want to pay more attention in classes. Si yo se lo digo, you might want, es como que le digo, usted quisiera poner atención más en clase, pero de cierta manera se lo estoy sugiriendo de una forma bien sutil, bien educada, ¿sí? Yo le podría decir, usted debería, pero imagínense qué agresivo es, usted debería poner más atención en clase, o yo diga, you should,
Ah, sí, bueno, es la misma. Podría decir, déjeme ver cuál podría decir. You can pay attention, ¿ok? Son modales que son menos polite. Pero si yo le digo, you might want, ¿ok? Yo se lo estoy dejando como a su criterio también el hecho de que usted va a querer poner atención en clase, al mismo tiempo se lo estoy sugiriendo, pero de una manera super polite. Entonces, cuando yo utilizo el might con el want y con el like, you might want, you might like, yo estoy utilizando más, se lo estoy diciendo una sugerencia más educada. Solamente okay. De lo que ya habíamos estudiado, Luis, que el could, que el might son modales y que lo utilizamos para sugerencia, estamos delimitando más el tema y lo estamos utilizando con otros verbos para decir que lo decimos como más polite, con más formalidad. Eso es lo único. De lo contrario, creo que por eso se siente un poco complicado, pero de lo contrario es lo mismo. Hacer sugerencias, pero más polite. Como okay. El would be better también, ¿verdad? Entonces, solo es decir algo de una forma más polite. ¿Sí? No es como otra estructura o algo que quiere decir algo completamente diferente. Así que solamente eso. Y lo otro que creo yo que tal vez como que no lo hemos visto mucho, son los conjunctive adverbs, ¿verdad? Creo que eso yes, no lo hemos visto. Es lo otro que también. Sí, pero mire, los conjunctive adverbs son bien fáciles. A diferencia, le voy a compartir la pantalla rapidito. A diferencia de lo que estamos viendo ahorita, Luis, son las frases para las frases de lo que estamos viendo son las frases de transition expression. Entonces, estas, por el otro lado, se llama fanboys. Son las coordinating conjunctions. Esas coordinating conjunctions son estos, mire, for, and, nor, but, or, yet, and so. Cada uno tiene el significado, ¿verdad? El for es para explicar una razón. También se puede utilizar como en vez de because, ¿verdad? Oh. El and es para agregar más información. El nor, esta sí es un poquito más complicada realmente porque la estructura sí se tiene que utilizar de diferente manera. Pero es como que usted diga, Luis no trajo la tarea ni el examen. Entonces el nor significa ni. Luis no trajo la tarea ni el examen. Entonces solamente acá cambia el momento de escribir esto, porque entonces yo digo, Luis did not bring the homework, y aquí sufre un cambio bien radical, que eso hace que esa estructura sea la más difícil de toda la FOMBOYS, porque yo digo, Luis did not bring the homework, nor, y aquí le pongo, nor did he bring the exam. Si usted lo ve, teacher, ¿qué pasa, verdad? Yo no estoy haciendo preguntas ahí, sí. No lo estoy negando. Entonces, lo que está pasando acá es que solamente Luis tiene que tomar en cuenta que ya en la segunda cláusula, usted lo que va a hacer, acuérdese, aquí dice, Luis no trajo la tarea ni trajo el examen. Entonces, lo único que estoy haciendo acá es que en vez de negarlo de nuevo, porque los dos son negativos, solo le voy a poner el nor al principio y el did acá. Como que estoy haciendo una pregunta, pero no estoy haciendo una pregunta, simplemente la estructura es así, ¿verdad? ¿Por qué? No sé. Pero, ajá, también hay un por qué. ¿Por qué no le pongo el not de nuevo? Porque estaría yo negando doble, porque el nor, con el nor ya lo estoy negando. Entonces yo digo, nor did he bring the exam. Si yo lo digo en presente, Luis, si yo digo does, aquí, no trajo la tarea en presente, ¿verdad? Acá entonces se lo cambiaría por el does también. Luis does not bring the homework, nor does he bring the exam. Y eso es muy importante que usted lo va a dividir por una coma. Entonces, si yo quiero poner la primera, Luis brings the homework, and the exam.
Mire, aquí estoy utilizando otra coordinating conjunction. ¿Qué quiere decir? Que las coordinating conjunction, Luis, lo utilizamos para unir no solamente dos ideas completas, sino que también dos palabras, dos frases, etcétera. Entonces, okay, para eso se utilizan esas dichosas fanboys, ¿ok? Or es como para yo decir, Luis doesn't know. ¿Cómo puedo decir? Vamos a ver, pues ahorita se me nubló la mente. ¿Cómo podemos utilizar una con or? I don't know if I want to go to the beach or to the mountain. No sé si quiero ir a la montaña o a la beach, a la playa, ¿verdad? Entonces, aquí lo estamos utilizando. El bad, espero, es para contrastar ideas. El yet introduces a contrasting idea that follows the presenting idea logically. El yet es como decir bad. ¿Se parece a eso? Sí, Mila. Es lo mismo, bad. Se dice bad en yet, es lo mismo. Y el so lo ocupamos muchísimo cuando decimos que, como cuando decimos entonces en español, ¿verdad? Ah. Como por ejemplo, yo digo, I'm sleepy, so I went to the bed. Entonces yo me fui a la cama, ¿ok? Ah, sí. Entonces, si usted se fija, unen dos ideas, dos frases, dos oraciones. Si usted quiere unir dos ideas completas, Luis, usted los divide entre coma. Si no son ideas completas, no las va a dividir entre coma. ¿Qué quiere decir? Que si yo digo aquí, Luis did not go to the cinema and did not make the homework, ¿ok? Ok, lo voy a dejar así porque realmente por el tiempo. Pero mire, acá yo tengo una idea completa. Luis didn't go to the cinema and didn't make the homework. Entonces acá tenemos dos ideas completas, por eso yo la voy a dividir con una coma. Entonces si yo digo acá, Luis and Anna did not go to the cinema, estamos uniendo dos palabras. Entonces ahí no necesito comas, solamente cuando tengo dos oraciones completas. Y eso pasa para todas las fanboys, ¿ok? Solamente cuando sean oraciones completas. De hecho, si son frases, tampoco lo voy a dividir como comas. Solamente cuando sean oraciones completas, ¿sí? Ah. Eso es básicamente, ¿verdad? Lo que dijimos de los fanboys. Lo más complicado que hemos visto hasta el momento. Lo demás es pura práctica, Luis. Así que pues. ¿Y esos son los únicos coordinator conjunction? Por el momento, por los que hemos visto nosotros, sí. Pero hay más. Hay más. Okay. Quizás hay como unos dos más. Son poquitos, la verdad. Pero este. No, permítame. Coordinating me dijo lo que acabamos de ver. Sí, sí, perdón. ¿Eh? Son los únicos, sí. No. Son los únicos, porque acuérdese que la palabra fanboys, ¿verdad? Los componen por sus iniciales, entonces ya no hay más. La F para for, la E para and, la N para nor, etc. Entonces sí, son los únicos. Los que sí hay más son estos que vimos los de último, que son las transition expressions o los conectores. De esos hay un montón y por eso yo les traje un montón en ese cuadrito. Hay un montón comparados con los que trae el manual, ¿verdad? Yo sí decidí traerles eso para que ustedes tengan más vocabulario. Pero no quiere decir, ¿verdad? Que, pues sí, esas se tienen que aprender, ¿verdad? Claro que no. Solamente es opcional para ustedes. Así que solamente eso, Luis. No hay nada más. Realmente lo demás es pura práctica. Puro desarrollo de habilidades, ¿verdad? Y qué bueno que usted tomó el tiempo ahora de hacer este review. Gracias por su esfuerzo. Lo dejo descansar ya porque sí sé que está un poco cansadito ya todo ese tiempo. Y cualquier cosa, búsqueme ahí en el WhatsApp, estoy a la orden. Y me deja saber. Voy a repasar las clases porque sí, no les he puesto mucha atención. Desde ahora en adelante, ya con este review que hicimos, yo creo que no pierde mucho. Si quiere
como buscar más de alguna información, de algún, perdón, algún tema, puede ver la clase o puede buscarlo en internet también, solo para como un review, un videito rapidito, ¿verdad? Como para volverlo a repasar. Pero esta semana volvamos otra vez a entrar en la misma, on the same page, y ahí vamos a estar con todo gusto, ¿ok? Ok, teacher. Ok, Luis, thank you very much for your staying, and I hope you have an amazing night, ¿ok? Thank you, teacher. Have a good night. Bye-bye, Luis, take care. Bye, teacher.